Primero quiero agradecer a la universidad y a la Fundación Konrad Adenauer por haberme invitado a participar en este curso de la diplomatura. La verdad que es muy importante porque considero que la formación de cuadros políticos es esencial si queremos que el país mejore y progrese y salga adelante. A mí me tocó una pequeña partecita, que es la parte transporte, pero por lo que pude ver, la calidad de los disertantes es de primera y además la audiencia es muy numerosa, pero muy atenta, están todos prestando atención, nadie se distrae, con lo que la verdad que ha sido un gusto poder participar en esta actividad. El tema transporte para una región como la Patagónica es esencial, porque las distancias son enormes, dependemos, los viajes son todos largos, y si no son largos, son caros. Con lo cual, discutir el tema del transporte. Siempre se habla de que la mercadería que consumimos en la Patagonia es más cara porque tiene un flete elevado, porque las distancias son grandes. En invierno, las dificultades para transitar, camioneros que quedan tirados durante días. Lo hemos visto más de una vez en Garayal, de que han quedado camiones una semana. Ha tenido que ir en helicóptero a llevarles alimentos o evacuar gente que estaba en malas condiciones. O sea que el transporte en todo el mundo es fundamental, pero en la Patagonia lo es aún más por las circunstancias particulares que tiene. Así que no me extraña que haya sido incluido en el temario de la diplomatura el tema transporte. Hacia la política. Hoy, por ejemplo, notamos que no tenemos muchas políticas de transporte. Yo mencionaba en la charla que la flota mercante que visitaba el puerto de Comodoro asiduamente trayendo mercadería desapareció, no existe más. ¿Cómo puede ser que teniendo un rosario de puertos de primer nivel a lo largo del litoral marítimo, arrancando en Mar del Plata y terminando en Ushuaia, no tengamos barcos para transportar mercadería y estemos trayendo todo en camión? Con lo que significa el costo, el riesgo, el accidente, el consumo de combustible, en fin, es una cosa medio como ilógica, no tiene mucho sentido. Yo espero que a partir de esto la gente que hoy participó del curso y que tenga la oportunidad de llegar a ocupar un cargo que tenga poder de decisión, tome de este curso las herramientas necesarias para poder decidir con mayor justeza, con mayor precisión, que sea más útil la decisión al futuro del país y de la región, ¿no es cierto? Es muy importante.